Jorge, gracias por venir. Por favor. Ahora con vidas contemporáneas, eh, que es como una recopilación que necesariamente nos para a pensar, ¿no? Ya cuando empieza y arrancás con los niños y con el problema del déficit atencional y la ritalina, ya estamos pensando. Sí, hay libros que uno los, los prepara con mucho tiempo, los piensa. A mí me pasa, por ejemplo, que cuando escribo un libro lo primero que me aparece es el título. Mm -hmm. Pero en otros, como este, en realidad tiene que ver con, con un recorrido a través de yo sé, mis últimos cinco años, con temas que tenían que ver con la actualidad, y que después aparece la posibilidad del libro y después aparece el nombre. O sea claro. que este tiene como algo diferente. Y tiene que ver con eso, con compensar los, los malestares contemporáneos, básicamente. ¿no? Vos este, bueno, arrancamos con los niños, una cosa que hemos conversado varias veces, mm. no sé si, si quedó siempre grabado, pero es esto que nos que nos pasa ahora, que los niños se inquietan y que ya estamos con el psicólogo y ya estamos mm. con la Ritalina mm. y lo que decís es, bueno, vamos a ver qué es el síndrome, o sea, cuáles son las características, qué niños las tienen y cómo estamos educando, ¿no? Que es sí. como parte de la cosa que nos termina de acompañar, educamos como antes a niños mm. de ahora. ¿no? Exacto. Sí, yo creo que estamos viviendo un, un tiempo de mucho cambio y nos encontramos con niños amos, básicamente. Hoy el niño es, es un, casi un tirano. Que exige a sus padres muchas cosas y que nosotros nos autoexigimos con nuestros hijos, cosas que antes no pasaban. No quiero decir que antes era mejor que ahora, pero antes me parece que los padres no se implicaban tanto en el asunto de la cotidiana de sus hijos. O sea, los hijos lo iban resolviendo solo a través del barrio, a través de sus amigos. Hoy no hay barrio, los amigos a veces son virtuales. Eh, los padres están mucho más presentes, pero al mismo tiempo no saben operar con esos hijos. Entonces estamos en un tiempo también donde todo se ha globalizado y todo tiene un rótulo, todo tiene un nombre. Entonces aparece esto del déficit atencional, que en realidad no es nada nuevo. Son niños inquietos, que en este tiempo aparecen como exponencialmente en la clínica. Entonces uno dice, bueno, ¿qué se trata? Se trata de una epidemia, se trata de que hay algo, un gen de nuevo, no. No se trata de eso, se trata que me parece que hoy el mundo lleva a que el niño esté mucho más inquieto que antes y que los padres tampoco sepamos muy bien qué hacer con eso. Antes no era un problema que el niño no supiera qué hacer, que se aburriera no era un problema. Hoy que el niño se aburra es un problema para nosotros como padres. Entonces, ahora, en este tiempo, aparecen estos nombres que de alguna forma proponen cosas. Que dice bueno, su hijo en realidad lo que tiene es un déficit atencional. Y cuando uno busca que es un déficit atencional, uno se puede identificar rápidamente, hasta como adulto se puede identificar. Y aparece una medicación o aparece un tratamiento que a mí me parece que no está del todo bien eso. O sea, yo no puedo entender que en Uruguay haya un 30% de niños medicados. Me parece. Un disparate absoluto cuando en el mundo hay entre un 5 y un 10 ¿qué rol juega ahí la institución? porque también yo siento que las instituciones cuando no como se les va de control enseguida dicen bueno vamos a manden a su hijo a su diagnóstico este, eh, y como que te Inducen un poco a llevarlo y si no lo llevas quedas en mm. la deuda. Bueno, capaz que tiene algo realmente yo no estoy llevando. Cuando esto era un problema de que se porta mal, ponerlo en penitencia. No sé, como que antes había una solución más clara y ahora Exacto. depende de vos y, y el chiquilín se aburre y se distrae, hace todo lo que vos decís Has que. Ha dado en el clavo. Yo creo que, que el gran problema es que los psicólogos están ocupando un lugar que no les, no les correspondería ocupar, que es el lugar de lo paterno. O sea, hoy frente a cualquier problema de la vida, el psicólogo es la solución. El psicólogo o la medicación, podría ser lo otro. En el, los colegios, en las escuelas, es muy común. O sea, lo, los maestros, los directores diagnostican a un niño que tiene un déficit atencional y ya inducen a la cuestión del déficit atencional. Eh, ¿Qué es lo que está pasando? Que hay un corrimiento de los lugares, o sea, que básicamente tiene que ver con la función del padre, que está fallando y los técnicos, o sea, el lugar técnico aparece en primer lugar. Claro. Somos los profesionales, los técnicos que determinamos qué es lo que hay que hacer. Tiene un problema de pareja y va el psicólogo a ver qué hace. No necesariamente está bien. Yo, si bien soy psicólogo, este, creo que no es el, el lugar que nos corresponde a nosotros estar diciendo qué es lo que tienen que hacer los demás. El tema de la medicación y el niño es que vos planteás eh, claramente que sí bueno, pero mire que si lo medica y se, eh, capaz que se calma, pero se queda con esto. Y el psicoanálisis lo puede ayudar, pero de otra manera no. Claro. Esto que, que ocultó, que claro. matizó, eh, un día le va a explotar, claro. ¿no? A ver, el niño puede tener un síntoma que es a través del cuerpo, que es el déficit tensional, o sea, es un cuerpo en movimiento, un cuerpo que está como descontrolado. Bien, tenemos dos posibilidades: tratar de entender qué es lo que le pasa a ese niño, que su síntoma es su cuerpo agitado, o callarlo. ¿Con qué? Con medicación, que obviamente la medicación lo va a aplanar, como cualquier medicación que sea algún tranquilizante, algún ansiolítico, algún antidepresivo, algún antipsicótico, que es lo que se da, los aplana afectivamente. Pero eso tiene varios problemas. Primero, tiene un cambio en la conducta del niño real, porque un niño medicado tiene un cambio en la conducta, y tiene un acallamiento del síntoma, que no sabemos por qué está ahí. Entonces eso pasa a ser un problema también. O sea, no, no, tratamos de olvidarnos del problema, pero el problema sigue estando. Entonces, yo siempre, si bien yo no trabajo con niños, pero sí digo, en algún lugar cuando puedo, a los padres, bueno, piensen muy bien en el tema de la medicación, porque la medicación siempre va a tener consecuencias. No es que esté mal la medicación tampoco, porque en algunos casos es necesaria pero hay que ver si en cada niño y en cada historia es necesaria la medicación, por los riesgos que tiene cualquier medicación. En el libro decís, ah, también afrontar las cosas de, de las, las nuevas enfermedades de los adultos, ¿no? mm. y ahí me, me llamó la atención, bueno, el, el ataque de pánico que también creció exponencialmente, mm. y la friomagia, que no sabía que podía tener un vínculo con lo que te va pasando, o sea, aparecen nuevas enfermedades que también o sea, van creciendo y somos muchos lo que tenemos muchas cosas ya, ¿no? Lo que pasa es que siempre tuvimos muchas cosas, lo que pasa es que ahora se, se hace una atención de esas cosas diferente. Cuando uno está mal, cuando uno está triste, cuando uno está deprimido, le pasa algo en la vida, sufre, eh, el cuerpo siempre está en primer plano. Nos duele el cuerpo, nos cuesta dormir, eh, pero no necesariamente eso habla de una fibromialgia. La fibromialgia es una como una patología nueva, que no es nueva, porque en realidad es el dolor en el cuerpo con una causa no biológica, o no médica por lo menos, y este, se piensa que tiene que ver con esta época y no necesariamente, es un diagnóstico de esta época, es un nombre de esta época en el cual uno se identifica. El déficit atencional, el ataque de pánico. El ataque de pánico antes se llamaba neurosis de angustia, así la llamaba Freud. Hoy es ataque de pánico. ¿Qué es el ataque de pánico? Es que una persona se pone nerviosa, hiperventila, siente que se va a morir, que le va a dar algo en el corazón, que va a enloquecer, se va a despersonalizar y rápidamente viene y nos dice, no, esto es un ataque de pánico, tome esta benzodiazepina, póngasela bajo la lengua y cada vez que usted sienta esto, antes tome. Entonces nos convertimos en esclavos de la medicación claro. y del diagnóstico. Hay que ver qué es el ataque de pánico, pueden ser tantas cosas. Una vez tuve una paciente que el ataque de pánico siempre lo, 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 se producía en el baño. Y qué raro. En ningún lado, siempre en el baño cuando se bañaba. Bueno, estuvimos investigando y ella investigó y después se dio cuenta que en realidad le bajaba la presión. Claro. O sea, y sin embargo estuvo medicada dos años como ataque de pánico. Hay, hay dos conceptos en el libro que, que también me parecen fundamentales, que es el cambio de la, de la felicidad, ¿no? Que o sea, cambia mm. el paradigma de la felicidad, entonces somos infelices y por ser felices, por necesitar ser felices todo el tiempo, nos hacemos infelices, ¿no? Mm. Y el otro es que tiene que ver con el amor, que también mm. hay un cambio de paradigma ahí, que es como nos queremos tanto y ya no precisamos a nadie, eh, se nos cambió... Sí, sí. Si se nos cambió ese paradigma, se nos cambió la forma de vivir, ¿no? Sí, tal cual. Estamos en un tiempo donde donde hay un empuje al gozo autístico, el, el, el gozo autista es esa cuestión donde nos valemos por nosotros mismos. Entonces, el, el, eso que yo hablo de la dictadura de la felicidad, tiene que ver con una, como una propuesta donde todo el mundo tiene que ser feliz todo el tiempo, y eso es imposible. Entonces, esa cuestión, que aparece hasta de la propia psicología, ¿eh? de la propia psicología sí. se postula que el sujeto debe autorrealizarse todo el tiempo, lo que dice la vida cotidiana es que no podemos hacerlo todo el tiempo. Y por lo general, la contracara es la ferocidad depresiva. O sea, cuando uno no alcanza ese objetivo, que es como estar en Facebook o en Instagram, que todo el mundo se está contento y feliz, este, y la vida no es eso, este, lo, que, lo que pasa es que, como uno no está a la altura de ese super shock que, que implica esa felicidad constante, se deprime. Entonces, tenemos mucho más casos de depresión. Y en el amor pasa lo mismo. En el tiempo, donde uno está mucho más conectado por el lado amoroso, ¿no? no diría el lado amoroso, diría el relacionamiento con el otro, con las aplicaciones, uno tiene Tinder y rápidamente busca qué tipo de partner quiere, lo marca con qué características, él a su vez se ofrece como un objeto ¿no? de consumo, porque seríamos objetos de consumo en las redes. Este, lo que uno ve es que la gente cada vez se conecta más, tiene más relacionamiento social, sexual, pero cada vez está más sola. Cada vez, digamos,. Eh, la, 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 la relación más profunda es casi inexistente. Hay, hay un ejemplo que pones, que decís, bueno, ya no, no precisas tu media naranja, ¿no? que era como una cosa que nosotros, que no, no está por el lado de que si preciso de otro para vivir, pero sí busco otro. Ahora como estoy yo y conmigo me basto, bueno... Los sigo. paradigmas han cambiado. O sea, el paradigma antes era, porque no es que esté bien o mal, lo repito, no, porque si no queda como que estamos planteando que lo, lo pasado era mejor. Pero el paradigma antes era muy claro, era eh, la familia. La casa para toda la vida. Si uno podía trabajar en el mismo lugar toda la vida y hacer carrera ahí, era fantástico. Y retirarse, qué mejor que retirarse el mismo trabajo. Todo eso hoy está perimido. O sea, uno que trabaje 30, 40 años en el mismo lugar, capaz que no está bien visto. O que uno tenga pareja, la misma pareja toda la vida, tampoco está bien visto. Estamos en un tiempo de mucho cambio y eso genera también, digamos, esta movilidad sintomática en este tiempo. ¿Y por qué no genera odio? Porque ahí, eh, hablábamos antes de, de, de lo que de las charlas que has dado con el Guasón, con la película Guasón, y también hay un capítulo que vos decís, bueno, ¿qué, qué nos pasó con las redes sociales, no, cómo están llenas de odio, que parece que realmente nos vamos a, o sea, tenemos una intolerancia hacia el otro que tiene niveles eh, muy difíciles, ¿no? Sí, sí, muy, muy. Bueno, yo creo que en esta época, que justamente lo que estamos careciendo es de, de, un, de un ideal que nos enmarque. Cuando digo el ideal, me refiero a estos paradigmas, por ejemplo, o a la ideología, que nos, que nos contengan, que nos den un cierto norte, este, lo que se ve mucho es el odio, la cólera y la indignación como fenómenos que, digamos, explotan y sobre todo explotan en las redes, donde uno es más anónimo. Este, por lo general los ataques en las redes no son personales, siempre son de gente más bien anónima, ¿no? donde uno en realidad saca el odio, la bronca, que tampoco sabe por qué. Hoy lo que se ve es que la gente está muy enojada pero tampoco tiene un sentido cuando uno ve en el mundo cómo las ciudades explotan y se prenden fuego por movimientos de indignación. No tenemos muy claro cuál es el problema real, cuál es el problema de fondo que la gente está tan enojada, porque la gente está enojada. Lo que la traba, la, me parece que la película de Guasón lo dice muy claramente es eso, uh -huh. en una sociedad indignada por pequeñas cosas, pero se terminan como convirtiendo en movimientos masivos de mucho odio. Empezó en París, en París pasan, en Francia por lo general, se replican este, cosas que después pasan en otros países. ¿no? Lo vimos hace un tiempo en, en, en París con el movimiento de los indignados, que uno en realidad se pregunta de dónde viene el odio, claro. de, para dónde va, qué es lo que está pasando. No es claro, yo creo que son las pasiones que están como desbordadas en este tiempo. ¿Y por qué? Y bueno, yo creo que una de las cuestiones que nos podrían hacer pensar en esto es que ese marco regulatorio, que es el nombre del padre, que tenía que ver con otro tipo de sociedad, sociedad del padre. Cuando digo el padre es quien representa esos lugares, que marcaba el orden, la cancha, que eso puede estar bien o mal, es otro tema. Este, hoy no lo tenemos, pero tampoco tenemos algo este, que lo suplante. Entonces estamos como en, un, en una especie de transición, una transición bastante caótica entre nosotros. No le encontramos la vuelta todavía, yo creo que en algún momento se la vamos a encontrar, creo que falta un tiempo todavía, para buscar otros paradigmas que nos, nos, nos permitan sostenernos, porque estamos en un tiempo de una violencia este, muy fuerte. Uno ¿No lo está viendo. En todos lados, derecha, izquierda, centro, arriba, abajo, o sea, no hay, no hay distinción en la violencia, pero una violencia desenfrenada, desenfrenada y sin un marco que la oriente. Hay toda una parte del libro que hablas de cosas eh, cotidianas y, y muy cercanas, de películas, de. que es súper mm. disfrutable. Y con esto del padre siempre está presente Homero, o mucho mm. está presente Homero, ¿no? Que yo decía, pero ¿cómo hizo para ver esto y, mm. y, y llevarlo acá, no? ¿Cómo, mm. Eh, siempre tuviste ahí afilado el que Homero representa todo eso. Sí, sí, yo creo que, que, que las columnas que, que hice muchos años en no en, en Océano, el programa de Palabra, me, me digamos me, me ejercitaron en poder ver de cosas cotidianas, cuestiones que yo trabajaba. Eh, Los Simpson es un, un claro ejemplo de una familia que no deja de ser una familia tradicional, porque lo es. Uh -huh. Pero una familia disfuncional en un padre que no cumple su función. Pues yo creo que lo que es gracioso para todos nosotros es cómo Mero nunca da en el clavo. O sea, siempre desde el lugar del padre falla, aunque igualmente algo de padre hace, que es lo que yo escribo ahí en el libro. Como igual, más allá de todos sus errores, Bart puede tomar algo de ese padre, que Bart no deja de ser un trastorno de sí, claro. este, que es un poco Pero yo diría que ya Los simpson es una familia que está pasada de moda. Habría que empezar a buscar otro tipo de, de personajes en algunas series, como Transparent, por ejemplo, que es una serie de Amazon, donde hay ahí un, un padre que se trasviste, pero que en realidad no le gustan en los hombres, le siguen gustando las mujeres, pero se, se, se trasviste todo el tiempo y genera otro nombre. Es muy interesante cómo la familia se articula en torno a este padre, que se termina llamando Mapá, Madre, Padre, map, Mamá, Papá, ¿no? Mapa, O una serie que es una serie, que es finlandesa o sueca, no recuerdo, que la dan en Netflix, que se llama Bonu Family que es una, una familia ensamblada, entonces uno ve todo ese contexto complejo con los hijos de uno, los hijos de, de la pareja, cómo se juntan, cómo se pelean. Entonces tenemos que empezar a ver como nuevas modalidades de, de digamos, de, de, de la articulación de la familia. ¿no? Y vos sos un gran defensor del psicoanálisis, ¿no? Mm. ¿Y, ¿Y cómo se defiende el psicoanálisis en un lo quiero ya y quiero todo ahora? O sea, cómo. Eh, eh, ¿Cómo volvemos a eso? ¿Cómo nos convences que tenemos que volver a eso cuando nosotros queremos que estar mañana ya bien? Vengo porque tengo un problema del matrimonio y mañana quiero que se solucione. ¿Cómo nos llevas al psicoanálisis? Yo creo que el psicoanálisis está más vigente que nunca. En el tiempo donde, justamente, parecería que está pasado de moda. Estoy hablando del psicoanálisis de la orientación lacañana, no tanto del psicoanálisis de Freud. Que obviamente Freud estaba en una época que no es hoy, pero sí el psicoanálisis ha ido evolucionando. Pero, pero la, la toxicomanía que mencionás en el libro también está eh, súper vigente, Freud, ¿no? Sí, ¿no? sí no pero es que... un Freud leído desde claro. otro lugar, ¿no? No sí. desde su época victoriana. Eh, yo creo que el psicoanálisis lo que hace es implicar al sujeto, que eso es lo más importante. Decirle, bien, tú te creces para por qué. Eh, tú consumís por qué. O sea, tratar de que el sujeto pueda mirarse a sí mismo y no estar todo el tiempo enfrentado a esos otros que articulan su vida. Cuando nosotros empezamos un tratamiento, un análisis, por lo general estamos como en una situación donde el otro es el que nos provoca nuestros males. Y hay que tratar de pensar que el otro es uno mismo. Eso lleva un tiempo, pero el sujeto se acostumbra. Cada vez los psicoanalistas este, seguimos trabajando y tenemos trabajo porque las personas también eligen y pueden ir a un lugar y pueden ir a otro. Y quizás algunos, no todos, entienden que el psicoanálisis es una forma de introspección muy efectiva donde en realidad no se trata de darle una receta, sino encontrarse algo del deseo, pero. Desde uno, no desde el otro. ¿Y cómo se maneja con todos esos cambios de paradigma que hablábamos al principio? o sea, ¿En qué cambió? Y bueno, nosotros permanentemente, cuando digo nosotros, lo digo de vuelta, me refiero a la orientación cañana estamos todo el tiempo investigando estas cosas. O sea, todo esto que escribimos, que escribo yo, que no soy el único que escribo esto sobre los fenómenos de la actualidad, lo hacen muchísima gente en muchísimos países, en Argentina, en Francia, en Brasil, en España. Este, por ejemplo, todo el tema de la fibromialgia, hay un, hay un psicoanalista eh, español que ha investigado muchísimo en el tema, tenemos el, el tema de los crímenes, que hay gente en Argentina, psicoanalistas, que han profundizado muchísimo. El tema del suicidio. ¿no? El tema del suicidio, el tema de los niñosamos, eh, es, es un concepto que, que, que están trabajando este, colegas argentinos de una forma fantástica, bueno, las toxicomanías, este, hay un colega, Marcelo González, que está, ha hecho un doctorado en ese tema, o sea, estamos continuamente pensando que... Eh, digamos no podemos quedar afuera de los significantes de la época yo creo que ese es el gran problema si no entendemos que los significantes de la época atraviesan el consultorio ahí sí se va a pasar de moda rápidamente esto me llamó la atención cuando hablas de, de investigar eh, la psoriasis también estaba vinculada porque no no me hubiera imaginado cada no. vez más cada vez más lo que se ve en la clínica es problemas a nivel del cuerpo sobre todo a nivel de la piel uno le puede decir debe tener que ver con la alimentación con el clima seguramente pero lo afectivo está en primer plano cuando uno está enfermo por algo sobre todo por un duelo, por una separación, hay algo que no puede resolver, por lo general su cuerpo enferma de alguna manera, interna o externamente. Cuando es externamente a veces es mejor, es mejor tener una sorpresa que un ataque al corazón quizás, pero igual son cuestiones que nos dejan muy mal. Bueno, muchas gracias Jorge por venir. Gracias a ustedes.